Bueno, pues es un orgullo, ¿no?, que elija nuestro club como sede para que vengan de todas las comunidades, barcos que han ganado dentro de sus zonas su campeonato y que vengan aquí a luchar por la final. Tiene diferentes tipos de tiempo a veces, puedes tener levante, puedes tener norte, puedes tener incluso sur, condiciones malas de mar, condiciones buenas, se navegan todo tipo de condiciones. No es un sitio donde los vientos sean estables, con lo cual el que, como digo yo, competir aquí y ganar significa que sabes ganar en todas las condiciones y ser regular. Bueno, la competencia sabemos que es alta, aquí están los mejores, las mejores tripulaciones de toda España. El formato personalmente me gusta mucho, un formato en monotipo, regatas cortas, en grupo de seis, entonces una intensidad agonística muy elevada, hay que maniobrar bien, la tripulación tiene que estar muy bien coordinada para que las maniobras salgan lo mejor posible y yo creo que esto es el éxito para poder hacer un buen campeonato. También es verdad que es lo bonito, al final hay que saber navegar en todas las condiciones. Es diferente, desde luego sí que posiblemente sea más complicado navegar aquí que en otros puntos de España. Las condiciones de hoy han sido unas condiciones, yo creo que muy típicas de aquí de Galicia. Nosotros estamos acostumbrados a navegar en el sur, con vientos de poniente, vientos mucho más secos, menos frío que aquí y sobre todo menos lluvia. Yo creo que uno de los hándicaps que nos hemos encontrado en el día de hoy ha sido que no ha parado de llover, eso no estamos acostumbrados, pero bueno. Porque nosotros navegamos un barco mucho más rápido, que responde de una manera diferente, pero al final estamos todos en las mismas condiciones, un barco para todos nuevo, para todos diferente, en el cual bueno, nos tenemos que acostumbrar a la forma de navegar del barco y por lo tanto me parece una decisión muy acertada de cara a la Federación Española de tener este tipo de regatas en formato tiempo real con el mismo barco, para así poder demostrar bueno, quiénes son los mejores de España. Pues tiene un papel importantísimo. Sabéis que la vela empieza, la base empieza desde jovencitos, a partir de los 6 años, y al final pues se va condenando en la clase crucero, que ya son personas maduras, realmente que ya han pasado una serie de etapas dentro de las actividades que tiene la vela. Y bueno, pues hoy estamos aquí en el Campeonato de España de crucero, pues muy satisfechos porque bueno, se ha consolidado el segundo Campeonato de España que hacemos de cruceros aquí en Bayona, y bueno, estamos muy contentos y una gran participación además. Y además con buen viento y buen tiempo. Todo alrededor de lo que es ver las montañas y estás cerca del castillo y un sitio incomparable. Hay una rivalidad máxima en el agua y una amistad profunda fuera del agua. Y eso creo que casi todas las regatas finalizan en el club, no se va cada uno a su casa. Acabas las regatas, te vas al club, te tomas unas cervezas con tus amigos, haces un tercer tiempo y en ese tercer tiempo pues yo creo que ayuda a que los lazos entre los distintos tripulantes sean muy estrechos, ¿no? Y realmente es muy bueno, yo creo. Hombre, estamos muy contentos.
empezamos el primer día de entrenamiento un poco flojitos, con bastante, bueno, había que conocer el barco y la verdad es que ayer tuvimos buena jornada y hoy mejor, hemos rematado muy bien y muy contentos. Formato fenomenal, fenomenal, muy divertido, además la organización tanto en tierra como en el mar, bueno, felicitar al Monterreal Club de Bayona porque han hecho un campeonato fantástico. Anoche comentábamos en la cena con todas las tripulaciones lo divertido, lo entretenido y bueno, son recorridos, como decía Diego, muy, muy cortitos, muy intensos, mucha maniobra y no, vamos, no tienes tiempo prácticamente de nada. Creo que son 15 años, 20 años incluso casi. Casi 20, 20 años. Casi 20. El secreto no está en el mar, el secreto está en tierra. En el tercer tiempo. Efectivamente. Nos llevamos todos, las mujeres, amigos. Y en el pretiempo también, en el entrenamiento previo también.